La catapulta era un arma de asedio utilizada por Roma, heredada de la Grecia helenística. Había dos tipos de catapultas, la llamada balista, basada en la tensión, y la litobolos, basada en la torsión. Eran construidas in situ o en sitio por los legionarios empleándose madera del lugar y cuerdas fabricadas con tendones de animales o con plantas. La catapulta, como arma de artillería que es, arrojaba piedras, jabalinas o incluso material incendiario o recipientes con serpientes. Equipaba a una cohorte, así que había 10 catapultas en cada legión. Para que funcionase eran necesarios 10 soldados. La media de longitud a la que lanzaba el proyectil era de 160 metros, si la piedra era de medio kilo aproximadamente, aunque se han encontrado en yacimientos piedras de hasta 7 kilos. Según los textos clásicos, podrían llegar a alcanzar los 400 metros de recorrido tras su lanzamiento. No solo era un arma como tal, también podía ser utilizada para aterrorizar al enemigo. Lubio Flavio Silva, general romano del siglo I, disparó con sus catapultas las cabezas de sus enemigos capturados en dirección a las murallas de Masada. Vitruvio nos habla sobre su construcción. Unas operaban con palancas y ejes, otras con polipastos, pero ninguna balista se construye sino con la debida proporción a la piedra que debe arrojar. Por eso, no es para todos su construcción, sino solo para los prácticos en aritmética.